Muy buenas tardes, les recuerdo que soy Lidia López y bueno, transmitiendo desde el grupo Es Noticia, donde bueno, tenemos una plataforma de medios de comunicación que trabajamos en alianza para llegar hacia ustedes. Y por supuesto, con ellos contamos con Optimex PR, La Mesa Roja, Hola Veracruz, Foro México hasta Jalapa, BMTV Canal 12 de Álamo, Veracruz Multimedios, Gente Veracruzana hasta Perote y Centro del Estado de Veracruz, Poza Rica Produce, Grupo DC Emprendedores y Estilos.com. Y bueno, esta tarde tenemos una invitada muy querida, que se trata de nuestra amiga Raquel Alafita, que bueno, pues es creadora de esta marca Tuktu, y ella es pozarricense, así que es una mujer emprendedora, que bueno, queremos que nos comparta un poco de su historia. Por supuesto, hay que promover consume local, que eso es lo más importante para generar economía en nuestra ciudad y por supuesto con la gama de artículos que producen nuestra gente de nuestra zona norte de Veracruz. Raquel, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Lidia, muy bien, muchas gracias, muy agradecida y muy contenta muy de bien. Estar aquí en tu programa, que es un gran honor para mí. No, es una amiga muy querida que, bueno, tenemos muchos años de conocerla. Nos dio mucho gusto, les cuento la historia. Estábamos en la inauguración de un conocido spa, propiedad de nuestra amiga Carla Benavides, y que, bueno, ahí fue que me entero de esta gama de productos que ella produce, ella los elabora, y ella precisamente es proveedora de ese spa de pies y manos, donde, bueno, ella nos puede contar cómo surge, Raquel, esta historia de Tuktu. Oh, caray, pues es algo un poquito largo de contar, pero bueno, mira, Tuktu nace en sí como marca en el 2017, pero yo comencé con la elaboración de estos productos naturales en su forma artesanal, pues por motivos de salud, amiga, porque yo padecía dermatitis atópicas y pues siempre con doctores, vacunas, medicamentos, la prohibición de muchos alimentos y eso, ¿no? Pero yo sufría mucho y a tal grado mi esposo es médico, a tal grado de que ya mi esposo tenía que inyectarme cortisona porque ya eran muy fuertes. Y buscando, me llevó con un gran doctor en la Ciudad de México y él fue el que me dijo que todo lo que las vacunas que tomaba, que me ponían estaba bien, lo que tomaba estaba perfecto, pero que yo no me iba a sanar hasta que dejara de usar los venenos que compraba yo en el supermercado. Y le digo yo, ay caray, ¿eso qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuáles son? ¿No? Entonces ya me dijo él que eran los químicos que contenían el champú, el jabón, el desodorante, las cremas, todo lo que usaba, que eso es lo que a mí me estaba dañando mi piel. Los químicos con los cuales se elaboran los productos comerciales. Los comerciales, los productos industrializados, ¿verdad? Entonces, pues me di a la tarea de comenzar, pero me dijo, no nada más es usar el jabón o la crema, es integral, desde el cabello hasta los pies. Entonces, pues comencé a investigar, a leer, a estudiar, a tomar cursos, y así fui aprendiendo a hacer los jabones, primero los jabones de barra, los saponificados, luego el jabón de glicerina. Y así me fui, la crema, el desodorante, y tomando cursos con grandes cosmetólogas de México, y con ellas aprendí muchísimo, muchísimo, claro. Muchísimo. Han sido buenas maestras, he pagado cursos, y así es como me nace Tuktu. O sea, ya la necesidad de que si lo hacías para ti, pues decidiste compartirlo con los demás. Pues primero lo comencé haciendo en forma personal, ¿verdad? Y lo compartía con mi familia y con mis amigos. Pero ya después, como yo estaba vendiendo en Colectivo Caná, que yo hacía joyería, entonces ya ahí le pedí permiso a nuestra amiga Karen de, oye Karen, estoy haciendo estos productos, ¿me das chance? Claro, Ra, que ella siempre viene accesible. Karen Gudini, que le mandamos un saludo. Ah, mis saludotes para mi querida Karen. Bien linda mi muchachita, me dijo, sí, claro, Raquel, ya sabes, este es un espacio abierto para eso, y me empezó a permitirme a meter mis productos. Entonces ahí es cuando
En realidad nace Tuptu al público en el 2017, ahí en el colectivo Caná, en el Camellón de los Pinitos, ¿verdad? De la calle Manlio Fay del Tamerano. Exactamente, sí, ahí es. Y pues de ahí en adelante, pues comencé a cada vez ampliar un poquito más mi gama de productos. Actualmente tengo lo que es mi línea de rostro. Si gustas, adelante para que nos vayas explicando qué productos tienes y cuál es su función. Claro, mira, el agua de rosas es uno de los productos de la línea de rostro. El agua de rosas es un tónico facial que la destilación de los pétalos de rosa tiene propiedades muy ricas para el rejuvenecimiento de la piel, obvio la hidratación y la tonificación de tu rostro. Tengo lo que es el exfoliante facial. Este exfoliante está elaborado con semillas de frutos rojos, porque las semillas son muy nobles para nuestra piel. Cuando nosotros exfoliamos nuestro cutis con un azúcar o con una sal, si tuvieras en un microscopio un grano de azúcar, perdón, te das cuenta que tiene como cuchillitos. Entonces, cuando tú exfolias tu rostro con eso, lo dañas. Si tú después de exfoliar tu rostro con azúcar, te vieras en un microscopio, te vieras rayas en la piel. ¿Por qué? Porque nos lastiman, nos laceran. Nuestro cutis es delicado. Entonces, necesita una exfoliación, sí, pero qué mejor con semillas, que son naturales. Aparte, los frutos rojos, las semillas de frutos rojos, al exfoliar tu piel, liberan sus antioxidantes, que son más nutrientes para nuestro cutis, ¿verdad? Eso es. El agua micelar está maravillosa, es para desmaquillarte, para limpiar, para tonificar. Está elaborada con micelas del coco, del aceite de coco. Y te elimina todo el cosmético, dejas tu cara limpia para lo que viene, que son las cremas, ¿no? Entonces, en las cremas tengo, también tengo este que es el Pusuku. Todos mis nombres, eso quiero decirte antes, perdón, Tuptu significa flor en el dialecto quechua. ¿Por qué quechua? Me vas a preguntar. Porque fíjate que tenía yo otro nombre aquí pensado en el dialecto otomí, que me gustaba mucho porque el significado era muy bonito. Decía, se llamaba ofrenda floral, algo así. Entonces me gustó mucho y el nombre era Todri, pero ya estaba ocupado y no lo pude registrar. Me gustó mucho eso porque decía yo, bueno, finalmente son cosas bien naturales, elaboradas a base de hierbas, de maceración de hierbas, perdón, de aceites naturales, de manteca. Y decía yo, pues finalmente es una ofrenda de amor y de la naturaleza que le das a tu cuerpo. Pero bueno, no lo pude. Entonces busqué nombres y quería yo algo totonaco, algo náhuatl, pero los nombres son difíciles de pronunciar, de recordar. Y me acuerdo que hace un tiempo tuvimos una perrita que le pusimos Yanay. Mi hija lo buscó y Yanay quería decir morenita mía. Y me acordé, dije, yo me acuerdo que... Y encontré este nombre, Tuptu, que por cierto es muy parecido al totonaco. Entonces, todos mis productos tienen un nombre que es este... Bien, para que identifique la línea. Exactamente. Uh-huh. Por ejemplo, el agua micelar se llama Sutu. Uh-huh. Sutu es, y quiere decir agua. Uh-huh. Exactamente. Entonces, te digo, esta es un agua bien rica, libre de tóxicos. Todos mis productos completamente son completamente. Yo uso un conservador que es a base de la fermentación del rábano, totalmente natural, así es. Para quienes los gusten buscar, el producto se llama Leucidal, está aprobado por la Unión Europea,
Búscalo en internet y vas a ver lo que es el conservador que yo uso en todos mis productos. Y en los aceites, pues uso la vitamina E o el germen de trigo, ¿verdad? Claro. Para que el aceite no se oxide, no huela feo. No, pues quisiéramos tener tu cutis, amiga, porque la verdad, excelente, guapísima Raquel, a la cita, que la verdad, hoy luce espectacular y más que nada me encantó su indumentario de tutú, excelente. Gracias. Y créanme que son productos que vale la pena, porque ciertamente los químicos o los materiales que se ocupan en la industria de la belleza no siempre son buenos, porque pasa con el shampoo que tiene parabenos, sulfatos o parabenos, que luego van causando incluso que se abra el poro y empecemos a perder o generar la caída del cabello, y nos preguntamos, no, pero ¿por qué? Pues es por esos químicos, que son sales, pero industrializadas. En este punto, los productos están hechos con elementos naturales, orgánicos, el 100%, y van a evitar que tengas esa caída. Y más ahora con el COVID, que bueno, eso también ha sido otro gran problema, ¿no? Amiga, fíjate que eso que mencionas ahorita, pues yo lo viví. Yo lo viví, a mí en junio, padecí del COVID, me vi la verdad bastante mala, gracias a Dios aquí estoy todavía, ¿verdad? Y ahí comprobé lo maravilloso de este tónico. Este tónico, al igual que el champú, están elaborados con puras hierbas naturales. Esto es la maceración de espinosilla, de romero, de sangre de draco, o sea, es totalmente natural. Libres de sales, libres de sulfatos, libres de conservantes fuertes que puedan dañar nuestra salud. Y lo mismo este es un tónico capilar que te ayuda a fortalecer el folículo, detiene la caída, y lo comprobé, lo super comprobé, ahora que estuve yo enferma, porque como a los 20 días, casi un mes después de pasar la enfermedad, pues de por sí tengo poquito cabello, y luego al peinarme era una cosa así, exagerada, que se me caía mi cabello. Entonces comencé a usar, bueno, siempre he usado mi champú, ¿verdad? Pero comencé a usar este que no lo había yo usado. Me lo ponía yo por las noches, bien mojadito, me hice, y al otro día y en serio, como a los 15 días dejé de ver que se me dejó de caer mi cabello. Ahora sí que se los recomiendo para aquellas... ¿Ese de qué está elaborado? Este es la maceración de, por ejemplo, espinosilla, cola de caballo, romero, palo de orosús. O sea, es la maceración de esas hierbas, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué otra línea tienes y que nos puedes recomendar? Ahorita les recomiendo mucho, en estos tiempos que estamos pasando mucho estrés, ya sea por el encierro o por la situación del COVID que estamos viviendo, el miedo que le tenemos a esa enfermedad, aunque a mí ya me dio, yo tengo miedo de volverme a recontagiar, ¿verdad? Entonces, ahorita fíjate que la línea de spa me está dando muchas satisfacciones muy bonitas, ¿verdad? En la línea de spa tengo lo que es el Eco Relax. El Eco Relax es un relajante ambiental. Este tú lo usas hasta en tu baño, puedes hacer un spa en tu recámara a la hora que vas a dormir. Lo rocías en tu cama, en tu almohada, en tu pijama. Te lo puedes poner tú en tu cuerpo. No te hace ningún daño porque es agua de rosas con aceites esenciales. Es una sinergia de 12 aceites esenciales, especialmente pensados en tu relajación, ¿verdad? Y te ayudan a conciliar el sueño, a relajarte, y la verdad, ahorita en estos tiempos de COVID es muy... Este es otro producto que se llama Cora, este es un aceite para masajes, es un aceite riquísimo también. Ahorita, imagínate, llegas tú aquí cansada del trabajo y todo eso, oye, me merezco, claro. un masajito. Me debo consentir. Un apapacho rico, amiga. Sí, claro, todo claro. Nos gusta, ¿verdad? Sí, ayer. Sí. Entonces, ¿verdad? Aparte de que contiene wintergreen, el wintergreen es un aceite esencial que contiene la extracción de plantas
que te ayuda para eliminar el dolor en forma 100% natural, sin usar eso que usan en las pomadas para el dolor, el salicilato de metilo, que es totalmente dañino para nuestra salud y eso, ¿verdad? Entonces aquí el Wintergreen es el equivalente, pues, ahora decir, a esa sustancia, pero en su forma natural. Okay. Esto es. Tengo otro, que es el Dolorá ungüento. El Dolorá ungüento es un ungüento muy rico, elaborado también a base de aceites esenciales, eucalipto, menta, todo esto. Este sí es especial para el dolor. Sí. Especial para todo tipo de dolor reumático, lumbar, luxaciones, contracturas, luxaciones, para los niños que se caen y se hacen el morete y eso, ¿no? Ajá. Muy bueno. Sí. Y la verdad, es uno de mis productos más vendidos. Es el producto estrella. Pues uno de ellos, así es. ¿Cuál es el otro que podrías recomendarnos? El otro, como uno de mis productos más vendidos también, es mi desodorante. Mi desodorante orgánico. Es un desodorante elaborado a base de piedra alumbre y de arcillas 100% naturales, con mantecas vegetales. No contiene nada de aluminio ni nada que dañe nuestra salud, ¿verdad? Claro, porque lo que nos ponemos cerca de nuestra axila, pues nos llega muy rapidito a nuestras zonas mamarias, porque, ¿verdad? Se tapan los poros con los desodorantes comerciales, que luego te dicen es por 24 horas, pero no sabes todos los químicos que va ocupando, y que de ahí, bueno, se dice que podría ser causante de enfermedades como cáncer de mama, ¿no? Pues es una de las causas, ya está estudiado eso, ¿no? Claro. No es la principal, pero sí una de las causas del cáncer mamario, ¿verdad? Las sustancias nocivas que contienen los desodorantes ahorita de larga duración, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué mejor con algo tan natural, ¿verdad? Como el aceite de coco, la piedra lumbre, y además no te mancha tu ropa, no te deja grasoso y te sirve muy, muy, muy bien. Quita el mal olor, ¿verdad? Otro de mis productos estrellas más vendidos también es de la línea de rostro, el Punchai. El Punchai es un serum, es una crema maravillosa elaborada con ácido hialurónico, colágeno, elastina, aceites maravillosos para nuestro cutis como el rosa mosqueta, el aceite de algodón, el aceite de arroz, la semilla de uva, entre otros, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que hace esta crema, verdad? Pues el ácido hialurónico aporta que tengas humedad en tu rostro. Hasta un 1000% retiene la humedad de tu rostro. ¿Qué pasa cuando hay un rostro humectado? Pues retardas las líneas de envejecimiento, tenemos un rostro pues más sano, más limpio, más luminoso, ¿verdad? Entonces, la elastina lo que hace, igual el colágeno, todos esos te ayudan a que tengas un cutis más sano. Muy bien. Este es otro. Tengo también este aceitito riquísimo, el Cará. Es un aceite para pieles maduras. Ya ves que pues nosotros las mujeres con la edad, pues llegamos a nuestro periodo de menopausia, ¿verdad? O a veces, muchas veces prematura. Este aceitito lo que hace es supernutrir tu rostro. Cuando por ese tipo de eventos dejamos de producir estrógenos, nuestra piel tiende a envejecer, a resecarse. Entonces esa resequedad pues nos acartona la piel y nos hace ver pues más viejas, nos arrugamos más fácil. Sí. Ay, Raquel, no te creo, porque yo te estoy mirando y no veo eso. Ah, porque yo uso productos. Claro, así es. Ya, entonces, por eso nos estás compartiendo los secretos. Este es uno de los aceites maravillosos. Todo lo que nos nutre la piel, todo lo que nos limpia nuestra piel, son aceites
Qué maravilla que estamos desperdiciando a veces la naturaleza, que es la materia prima número uno. Ella ya, Raquel nos acaba de compartir todos los ingredientes que lleva cada uno de estos productos que nos está presentando y que nos da un gusto y un orgullo que ella sea emprendedora de nuestra ciudad, de nuestra zona norte de Veracruz, con la marca Tuk Tuk, que bueno, pues tiene sus redes sociales. Ante la pandemia por COVID-19, Raquel Alafita ha estado en contacto con sus clientes a través de la venta digital. Sí, así es. En mi página, en la página de Tuk Tuk, la encuentras en Facebook como Tuk Tuk Jabonería y Cosmética Artesanal, y en Instagram como Tuk Tuk solamente, ¿verdad? Así es, sí. Estoy en periodo ahorita de construir mi página web, ¿verdad? Pero vamos poquito a poco, ¿verdad? Y creo que lo más importante es que tú has hecho el procedimiento administrativo que requiere una microempresa, porque la marca Tuk Tuk está registrada, sí. Ella lo bien mencionó al inicio de la entrevista, y eso es lo que también nuestros emprendedores deben de iniciar, todo un proceso que vale la pena precisamente porque esto le da una calidad, una presentación, una legalidad que puede traspasar fronteras, porque este producto se puede introducir hacia otros mercados. Ah, claro, y de hecho ahorita es lo que está haciendo el gobierno del estado, ¿verdad?, queriéndonos impulsar de esa manera. De hecho, yo ya tengo lo que es mi registro de marca, ahorita es mis códigos de barra, la verdad, que pues sí, yo encontré, la verdad, mucho apoyo aquí en el municipio con el licenciado Guillermo. Él fue el que me ayudó al registro de mi marca, porque la verdad, yo lo quería hacer particular, pero el costo era muy elevado. Entonces, a través de ellos, el registro de marca me salió pues mucho más barato, la verdad, y prácticamente el licenciado me hizo todo, ¿eh? Ahí sí encontré un apoyo muy grande en ellos. ¿Dónde fue que lo realizaste? ¿Con quién? Con el licenciado Guillermo en la Secretaría de Emprendimiento, aquí en el municipio. Ah, muy bien. Es industria y comercio. Es industria y... Ay, no recuerdo cómo bien se llama su... Pero bueno, fue a través de esta administración. A través, de ellos, muy bien. Que nos apoyaron, así como a mí, a varios artesanos, ¿verdad? Muy bien. Sí hubo un costo, claro, sí hubo un costo, pero no el costo que era a hacerlo a nivel personal. La verdad, para nivel personal yo no tenía para llegarle a ese precio. Y gracias a ellos, pues obtuve mi registro de marca. Claro. Ya estoy dada de alta en el SAF como régimen de incorporación fiscal. ¿Y eso qué pasa? Pues me abre las puertas a los programas que tiene el gobierno. Claro. ¿Verdad? Ahorita, por ejemplo, para poder entrar a productores veracruzanos, pues se necesita eso. Tu registro de marca, tu código de barras, que estés registrada ante el SAT. Y eso me forma, pues me conforma en un MyPymes, ¿no? En una pequeña empresa, en que cada vez pues puede ir uno avanzando más, pero ya tienes el caminito comenzado, ¿verdad? Claro. Comenzado para poder crecer, para proyectarme de una manera más grande, ¿verdad? Claro. ¿Cuántas personas trabajan en Tuk Tuk? Bueno, actualmente estamos mi hijo y yo, somos los que comenzamos la marca, ¿verdad? Pero también tengo ahorita, tuve dos chicas por medio de Jóvenes Construyendo el Futuro, que ya terminaron ahorita su periodo, y ahorita actualmente cuento con una que me da pues el beneficio de tener a alguien que me ayude a través de los Jóvenes Construyendo el Futuro. Es una chica que pues estoy capacitando para que ella aprenda lo que es porque esa es la finalidad de que nos manden a esos muchachos, ¿verdad? Que esos muchachos que ni estudian ni trabajan aprendan un oficio, aprendan algo. Y la verdad, pues yo creo que a las dos chicas que salieron, pues tuvieron una buena formación. Y ahorita la chica que está conmigo, pues estoy capacitándola en lo que es la producción, el etiquetado, el control de calidad, todo eso de los productos, ¿verdad? Claro. Entonces, estamos en chiquito, pero con la fe
y con el amor y con el que seguras de que Dios y la vida nos prestará ese camino para llegar a más, ¿verdad? Bien, bueno, pues el tiempo se nos agota, le agradecemos mucho a Raquel Alafita que nos haya dado esta presentación de Tuktú y que bueno, pues esperemos que no sea la única vez, la invitamos más adelante a que pueda seguir presentándonos y dándonos la primicia de la línea que ella vaya lanzando al mercado. Claro, así va a ser, amiga. Si aquí me brindas tú el espacio y la oportunidad. Claro. Tan lindo. El grupo es noticia, son bienvenidos los emprendedores, porque no es la única plataforma. Hay que recordar que somos varios medios de comunicación que estamos en Grupo Es Noticia apoyando al consumo local. Bueno, me despido, soy Lidia López. Gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes, soy Lidia López y de nueva cuenta les saludo y les recuerdo, estamos en Grupo Es Noticia desde pregoneros.com.mx y enlazado con nuestros medios hermanos como Notimex PR, La Mesa Roja, Hola Veracruz, Foro México hasta Jalapa, BMTV Canal 12 de Álamo, Veracruz Multimedios, Gente Veracruzana hasta Perote y Centro del Estado de Veracruz, Poza Rica Produce, Grupo de Emprendedores y Estilos.com. Y bueno, pues esta tarde nuestra invitada Ana Pureco, quien es ingeniera en producción de alimentos egresada de la Universidad Veracruzana, por supuesto, cuenta ya con una maestría relacionada precisamente a su carrera profesional, pero bueno, ella es ya una emprendedora en nuestra ciudad y nos da mucho gusto y un orgullo que estés con nosotros, Anita. Muchas bienvenida. Gracias.
Muchas gracias, pues muchas gracias por la invitación. Yo muy contenta de participar en todo lo que me invitan para dar a conocer lo que ahora yo estoy haciendo. Excelente, Anita. Miren, les quiero compartir que ella la conocí por recomendación de una amiguita que me hablaba de los productos. Esto ahorita la voy a dejar a Anita que ella les explique sobre qué trata. Pero bueno, esto es importante porque nosotros, la verdad, de manera personal estoy interesada en promover lo que se consume en nuestra ciudad y por supuesto dar a conocer a la gente talentosa que esto pueda pasar, traspasar fronteras como lo hicimos anteriormente con otros amigos como Raquel Alafita, como Nadia Ramírez Pineda, como Leticia, que bueno, son emprendedores también de nuestra región norte de Veracruz. Bueno, Anita, ahora sí te dejo los micrófonos para que nos expliques en qué consiste tu microempresa. Bueno, pues yo tengo un pequeño negocio que se llama Sabor del Corazón, que lo que quiero hacer son productos tipo gourmet para el consumo, para que cuando nosotros ingiramos nuestros alimentos, tengamos también la experiencia de comer algo delicioso y que aparte sepamos que está bien hecho. Como de repente soy ingeniera en alimentos y aparte tengo maestría en ingeniería de la calidad, entonces realmente sé lo que estoy elaborando. Todo es con las medidas de higiene pues, bien establecidas, un buen envase, con todos los tratamientos que debe de haber, y estoy tratando de que los productos no tengan ningún tipo de conservador añadido. Uh-huh. Entonces, es decir, completamente orgánico. Sí, vamos por lo natural, vamos a crecer. Digo, hay veces que son necesarios por la misma industria, pero no son dañinos. Entonces, vamos a ir mediando que todo sea lo más sano posible al consumo humano. Así es. Bueno, Anita, estamos hablando que esta línea que acabas de introducir, ¿en qué consiste? ¿Qué presentaciones cuentas? Ahorita lo que tengo son mantequillas tipo gourmet. La joya así de la familia es la mantequilla de ajo y finas hierbas. Sí. Ya la has probado. Ya, exactamente. Estás enamorada. Claro. Es lo máximo. Me encanta, sí. Ahorita tengo tres productos salados, dos dulces y uno nuevo. Entonces, dentro de los salados tengo la mantequilla de ajo y finas hierbas. Esta que es de chipotle con nuez es deliciosa. Bueno, creo que tienes el gusto de probar todas ya, ¿verdad? Así es. Chipotle con nuez, a quienes les gusta así lo picosito, pero rico, esta es lo ideal. Y la de cebollín y perejil. Yo he hecho pastas, he hecho puré de papa. Bueno, una cosa deliciosa, yo amo. O sea, yo creo que esa es la joya de la corona. Pero este es mi favorito. Sí, de que es la joya que hasta me peleé con una persona muy querida de mi casa, que cuando vi ya no había mantequilla, le digo, es que este era para pan, y él lo habíamos preparado para otro alimento, pero en realidad es muy rico, tiene un buen sabor, y principalmente que se le siente lo natural, claro. No hay químicos. No hay nada agregado, o sea, yo cuido mucho de esa parte, porque como por mi formación sé lo que lleva, lo que hace, lo que puede generar y las cantidades que podría llevar para estar dentro de las líneas de las normas y lo demás, o sea, ya abusar, yo no quiero eso, o sea, yo quiero que mi producto sea ideal para el consumo. Muy bien, esto es en cuanto, el producto estrella es el de ajo con especias, luego tenemos la recomendación, ¿qué me decías? Chipotle con nuez, chipotle con nuez, cebollín y perejil. Y tengo dulces, en este momento afortunadamente se me acabaron, estoy en producción, hoy producimos, pero tengo chocolate, mantequilla de chocolate que es, wow, y esa es inspiración de una serie francesa, de un cuento. ¿Sí? Sí, estaba viendo una serie pensando, ¿qué más hago? Pero pues ya a veces luego te pones así como a ver según la tele, pero la verdad es que no estás viendo nada, o sea, estás pensando en tus cosas, y así, y dijeron una combinación y yo dije, ay, voy a hacer la prueba y pum, salió. Y de verdad la han amado. Así de, wow, sabe riquísimo, está bien rica, la textura es deliciosa. Es decir, que esto puede ser untable o también para complementar los alimentos. Ya mencionabas que en puré lo has preparado. Y las saladas, sí. Obviamente cuando comía con salada. Sí. Pero dulce, por ejemplo, yo en mi familia, pues a mi familia hay que vender a la familia, ¿verdad? La familia tiene que apoyarnos y afortunadamente a mí me han apoyado. Y ya me he topado con que el hot cake, que las crepas, que así con el pan tostado, incluso hasta con bolillo así, y es un éxito. Y también tengo, se me acabó la de frutos rojos con un toque de nuez, que también igual, sí. Para cuestiones dulces es deliciosa. Y
dije, ¿qué más hago? Porque no me puedo quedar con esto. Entonces hice lo que es la mantequilla verificada o en G. Sí. Ese libre, producto te quería preguntar. Libre de lácteos. Es para dieta vegetariana. Digo, los veganos también lo pueden utilizar. Ahí habría una controversia por la cuestión de definición de veganos y vegetarianos, pero para vegetarianos en total, ideal. Muy bien. Y yo me, o sea, yo la elaboro. O sea, no es así como que me van a engañar y que yo compre. No, yo la ¿por hago. Qué G? ¿Me llama la atención el nombre? No, así lo vienen ya por sí. Por mercadotecnia. Ajá. O por qué es esa. Entonces es un producto que así se llama, así, con mantequilla, así se llama la mantequilla, entonces así lo estamos manejando. Libre de lácteos. Libre de lácteos. Ok, muy bien. Esto, bueno, nos da mucho gusto porque, bueno, Ana es una chica joven, porque la verdad, aunque me sorprende el saber que cuenta con una maestría, y eso también nos hace ver que tenemos gente muy talentosa y preocupada por la profesionalización y, por supuesto, de un crecimiento empresarial, porque esa es la visión de Ana Pureco. Entonces, con sabores, realmente nos da mucho gusto ver, porque me encanta la presentación. Si se llega a ver, este es el logo que le identifica en las tapas, es un corazón. Y bueno, estos frascos tienen su código y el QR exactamente. El QR lo redirecciona a ya sea Instagram, que es sabordelcorazon.mx, y Facebook, que es Sabor del Corazón. Muy bien. ¿Números telefónicos para que te puedan contactar, Ana? Claro, es mi número personal. Se los doy, es 2281-777803. Yo sé que es la de Jalapa, pero yo viví 10 años en Jalapa haciendo la carrera, la maestría, trabajando y demás. Entonces ya no lo cambié, ya ves que ya no hay tanto problema. Perfecto, entonces ahí te podemos contactar también vía WhatsApp. Vía WhatsApp, Facebook, Instagram. Yo estoy prácticamente a las 24 horas atendiéndolos. Y ¿tendrás alguna otra línea pronto a sacar? Sí. Estamos esperando nuestros insumos para que nos lleguen prácticamente nuestros envases, y próximamente sacamos salsas, sacamos chipotles dulces, sacamos chimichurri, bueno, salsas me parece que vamos a sacar dos o tres sabores, chipotles dulces y chimichurri. Es decir que también como el estilo del aderezo es lo que también vas a introducir. Y posteriormente aderezos ya como tal. En este momento la salsa sí, no la clásica salsa como más como durita o espesita, no, eso voy a tratar de que sea más líquida, más finita, o sea, de textura un poquito más finita. Próximamente la mantequilla, la que ya viene en estos días, mantequilla con vainilla, y chimichurri, chipotles y la salsa. Muy bien, entonces Sabor del Corazón, no lo olviden, lo pueden encontrar en redes sociales, y bueno, pues de hecho te hemos visto muy activa en Facebook, que es la plataforma más popular, pero bueno, ya nos comentó que tiene sus redes en Instagram. Y en Instagram y Facebook. Y Facebook, bueno, ok. Entonces ya nos proporcionó el número telefónico. No se olviden de seguir a Anita Pureco, que bueno, pues es una chica pozarricense que nos da mucho orgullo que nos esté ya introduciendo este tipo de servicios, y que bueno, para toda la población interesada de toda la zona norte de la entidad veracruzana, pueda también tener acceso a este tipo de servicios a través de las redes sociales. Sí, muchas gracias por todo, muchas gracias por la invitación, y aquí estamos por cualquier cosa. Claro, si soy tu cliente, Anita, yo creo que debo de apoyar al talento joven y, por supuesto, a los emprendedores locales, consume local. Muchas bueno, gracias. Pues me despido, Anita, muchas gracias por haber venido a nuestro programa, excelente tarde para todos y todas, les mando un abrazo, soy Lidia López, desde pregoneros.com.mx. Gracias y buenas tardes.